Muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas que nos visualizan en este momento. Gracias a nuestro Señor Jesús nos concede traerles una nueva transmisión en estas conferencias evangélicas Nebraska 2022. Esta conferencia se lleva en efecto en el estado de Nebraska. Yo creo que algunos de ustedes conocen y algunos no, pues vamos a tratar de enfocar esta aquí en la cocina. Vamos a enfocar todo alrededor, desde la cocina, afuera y el salón grande, un video completo para que ustedes puedan conocer más de esta asamblea de Nebraska. Bueno, aquí vamos a empezar en la cocina, así es como se ve el comedor. Como pueden ver, está bien amplio el lugar. No sé para cuánto está capacitado, pero sí está amplio. Voy a enfocar de esquina a esquina para que ustedes puedan ver qué amplio está ese lugar. Yo creo que sí, es un lugar de básquetbol. Está bastante amplio. Yo creo que ustedes muchos se preguntan en el piso por qué está cubierto de plástico, porque según yo creo que abajo tiene carpeta y para que no se ensucie el piso, pues los hermanos cubrieron la carpeta para que así no se pueda dañar tanto en suciedad. Como ustedes conocen que es un lugar rentado, por eso se hace lo posible para mantenerlo limpio. Bueno, como pueden ver, así es el comedor. Está bastante amplio. Yo creo que algunos de nuestros hermanos y amigos ya cenaron y así queda una parte en este momento. Yo creo que poco a poco van viniendo los hermanos, entrando y saliendo. Yo creo que primeramente nuestro Señor, nuestros hermanos de esta asamblea, como ustedes saben, la próxima conferencias generales se va a efectuar en este estado de Nebraska. Ya nuestros hermanos están pensando que hay una posibilidad que sí, aquí se va a llevar a cabo las conferencias generales el próximo año. Ahí donde estoy enfocando en este momento, como ustedes pueden notar, es la entrada hacia el salón donde se está efectuando las conferencias en este momento. Bueno, aquí tenemos a algunos de nuestros hermanos ya sentados, esperando su alimento. Tal vez quizás ustedes conocen más de algunos que están sentados en la mesa. Pues pueden enviarle un saludo y nosotros pasaremos su saludo. Saludos, hermana Zurita Cardona, que nos visualiza de la ciudad de Guatemala. Vamos a acercarnos un poco a donde están nuestros hermanos cocinando y sirviendo los alimentos, la cena, lo cual es la cena. Ahí se encuentra nuestro hermano Tanish. Él será uno de los ancianos del campo de Omaha que está a punto de establecerse el próximo mes. Ahí se encuentra él con todo otro hermano. Thank you.
Aquí es donde nuestras hermanas están sirviendo los alimentos. Yo creo que se está sirviendo espagueti con carne y tamalitos. Se encuentra nuestro hermano Juanito. ¿Qué tal? Salud. Bueno, como pueden ver, así se encuentra el movimiento en el comedor. La salvación de mi alma. Vamos a ponernos en la esquina de la entrada para enfocar de esa esquina a esquina. Esta es la entrada que conduce hacia el parqueo y las ventas y así también la cocina. Ya salió. Bueno, como pueden apreciar, hermanos, este lugar, la cocina, está bastante amplio para servir a para atender a muchos hermanos y así también los estimados amigos que estarán presentes. Bueno, esta es la cocina, amados hermanos. Ahora nos vamos a movilizar hacia afuera. Así alguna parte de nuestros hermanos y hermanas están descansando. Yo creo que ya cenaron, ahora salieron a la parte de afuera para tomar un lamento mucho, hermanos, por la señal, está un poco escasa en este lugar, pero vamos a hacer lo posible para llevarles lo mejor, la mejor imagen, para que ustedes puedan apreciar estas conferencias evangélicas que se efectúan aquí en Nebraska. Aquí es el lugar de las ventas. Bueno, este es el lugar de la tienda. Quizás alguno de ustedes conoce a alguno de nuestros hermanos que están trabajando en la tienda. Bueno, quizás algunos de ustedes no sabían, pero en ese estado de Nebraska, aquí hace mucho trueno, relámpagos, como Guatemala. En cambio, allá en California casi no hace truenos ni relámpagos. No sé por qué será, pero aquí se encuentra nuestro hermano Mingo en su venta también. Él tiene pañuelos, biblias, himnarios, juguetes y así entre muchas cosas. Bueno, en este lado, donde voy a enfocar en este momento, es el parqueo. Y detrás del parqueo está un campo de atrás. El parqueo está bastante amplio también para recibir a
a cuantos hermanos y amigos que puedan traer su vehículo, pues aquí no hay problema, hay bastante parqueo. Bueno, voy a enfocar un momento el edificio, cómo se ve, donde se está realizando las conferencias. Saludos a cada uno, amados hermanos y hermanas que nos están visualizando en este momento. Les enviamos un cordial saludo a la distancia, donde quiera que se encuentren. Está lloviznando, yo creo que va a llover en un momento. Para ustedes, hermanos y amigos, los que no conocían de la Asamblea de Nebraska, pues más o menos se les puede, nuestro Señor nos concede llevarles estas imágenes para que ustedes conozcan más de esta Asamblea de Nebraska. No sé si pueden notar en la imagen que sí está haciendo truenos y relámpagos. Bueno, esa es otra parte donde nuestras hermanas están preparando los alimentos. Bueno, vamos a ver si nuestro hermano Graviel nos puede conceder algunas palabras. Esta otra parte, como les explicaba, amados hermanos, es otro lugar donde se preparan los alimentos. Allá es pan, aquí se encuentra. Quiero enviar un saludo, hermano Graviel. Muy bien, claro que sí. Ay, un saludo a nuestro hermano Graviel. Muy bien, aquí le saluda hermano Gabriel. Bendiciones para nosotros. Para mí, los que estamos acá, es un gusto poder saludarlos a todos nuestros hermanos y amigos que se encuentran acá en Estados Unidos y a la distancia. Nos gozamos en el Señor porque ha habido abundancia en la palabra de Dios y asambleas que están presentes, mayormente el sacrificio grande que han hecho los de Los Ángeles, California, San Francisco, me refiero a Oakland y San Mateo también. Entonces, aún hay oportunidad los locales de aquí de Grand Island, Omaha, Lincoln, tenemos predicación del Santo Evangelio a las 7 de la noche. Entonces hagan lo posible y estas conferencias terminarán mañana con el partimiento del pan. Así que no olviden de que nosotros tenemos aquí también un local o la sala establecida. Tenemos servicios, los cuales son domingo, 3 servicios en el día y también clase bíblica. Martes, 7 de la noche oración y viernes enseñanza de la palabra de Dios. Esperamos que ustedes pueden también seguir la página que nuestro hermano Edgar Sanayep tiene ahí registrado, pero no sé si Edgar Sanayep o tiene un nombre. Edgar Sanayep, que el propósito de él no es lucrativo, sino con el propósito de que usted, amigo, pueda escuchar con más facilidad la enseñanza de la palabra de Dios, como también la predicación del Santo Evangelio. Y si usted es oyente de la palabra de Dios, no convertido aún, si un día llegara usted
a entender y comprender, y que Dios toque su corazón a través de este medio. Acepte a Cristo donde quiera que usted va a estar, y no olvide también manifestarlo por este medio, que usted creyó en Cristo y que lo recibió como su único salvador personal. Y pues Dios es el quien da el perdón de pecados y la vida eterna, quien perdonará sus pecados. Así que no olviden seguirnos a través de esta página, primeramente a Cristo, pero ver las enseñanzas y la predicación del Santo Evangelio. Y de esa manera nos ubicamos en este lugar rentado, y pues aquí los esperamos siempre. Dios los bendiga, la paz de Dios sea con ustedes, y nuestro hermano Edgar continuará enfocando el lugar donde nos estamos ubicando en estos momentos. Gracias, hermano Ed. Bueno, como pudieron escuchar, amados hermanos, nuestro hermano Graviel pues los envió un cordial saludo a cada uno de ustedes. Y así también extendió unas palabras para cada uno de los estimados oyentes que nos visualizan en este momento y los que lo harán después. Bueno, vamos a continuar enfocando los alrededores. Ya empezó a lloviznar en este momento. Aquí en esta parte es donde están los hermanos que están lavando los trastos, todos los utensilios que se están utilizando en esas conferencias. Está haciendo bastante viento en este momento. Yo creo que sí, está a punto de llover. Ya todos nos moveremos hacia el interior, porque si no nos mojaremos. Bueno, algunos de ustedes pudieron ver que nuestro hermano Alejandro Orozco también pasó y envió un cordial saludo. Bueno, vamos a movilizarnos ahora hacia el interior del edificio para enfocar los alrededores del salón adentro donde se está efectuando. A ver si mi teléfono no pierde la señal. Bueno, al principio aquí empecé con la transmisión. Se nos fue la señal por un momento, pero ya estamos de regreso. Saludos, hermano Pedro Juárez. Les explicaba hace un momento, amados hermanos, que este es el pasillo que conduce del salón hacia el comedor. Vamos a ver si no se nos va la señal. Aquí en este pasillo es una cafetería
que tienen en este edificio. Yo creo que este lugar o este edificio está amplio suficiente para llevar a cabo las generales en este estado el próximo año. Como ustedes saben, ya el próximo año las conferencias generales se van a efectuar en este estado de Nebraska. So, yo creo que está bastante amplio, no sé qué creen ustedes. Esa es la entrada del salón donde se está efectuando el servicio. Como pueden ver, yo creo que este lugar, amados hermanos, está amplio para llevar a cabo las conferencias generales del próximo año. Yo creo que en las transmisiones que nuestro Señor nos ha conseguido llevar a cabo, ya pudieron ver una parte. Este lugar está similar al de Los Ángeles, California, donde se efectuó las generales hace como, no sé si 6 o 8 años. Es como un tipo teatro. Como pueden ver, todos los asientos como sillones que está en la parte de abajo. Y la parte de arriba también hay algunos asientos. Voy a ver si puedo mover. Puedo enfocar el lugar de arriba para que ustedes puedan ver de cerca también. Como pueden ver, aquí hay otra parte, casi a la salida, por si el lugar se llegara a llenar el lado del interior, pues aquí se pueden poner más sillas y así abrir las doble puertas, que tiene varias entradas, tiene de este lado, tiene unos 2, 3 de este lado,
de este lado tiene dos, tres. Está bastante amplio para llevar a cabo las generales aquí. Primeramente Dios, primeramente nuestro Señor, que así sea. Ese es el parqueo del otro lado del edificio. Ese es el otro parqueo. Como pueden ver, como les mencioné hace un momento, que sí iba a llover, y sí, ahora lo está. Este lugar está bastante amplio, tiene bastante parqueo en ambos lados. A ver si podemos enfocar una parte, la parte de arriba. La gras que conduce hacia la parte de arriba. Como pueden ver, esa parte de arriba aquí ocupa unos, no sé cuánto, tal vez unas 100, 200 personas. Yeah.
Muy bien, amados hermanos, yo creo que esto ha sido por la transmisión de este momento. Esperamos que si haya sido de su agrado. Les enviamos un cordial saludo a cada uno, y bendiciones y prosperidad en todo lo que emprendan. Que tengan una feliz tarde, y en una hora posiblemente comenzará la predicación del Evangelio. Los invitamos a que nos visualicen por medio de las transmisiones en la página donde nuestro Señor nos concede llevar a cabo, en la página que está mi nombre, Edgar Sanayep, transmisiones en vivo, Sala Evangélica, Sana Doctrina. Los invitamos a seguirnos, así para que usted pueda ver lo que acontecerá en esta predicación del Evangelio del día de hoy. Primeramente, nuestro Señor, anhelamos ver bendiciones espirituales convertidos en esta noche. Esperemos en nuestro Señor que si Él tenga misericordia a cada oyente, tanto como hombres y mujeres que estarán presentes escuchando el Evangelio el día de hoy. Bueno, saludos y bendiciones.